Ya me dieron ganas de trabajar. Primera vez que vamos a visitar de Cameron prácticamente toda la plaga. Sí, casi 21 años voy a conocer. Levante la mano, ¿quién es primera vez que va de Cameron? 1, 2, 3, 4, 5. Vos ya fuiste, no vas tampoco. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Primera vez que usted ha ido. Harto, no. Va, entonces. Ahora levante la mano de los que van a ir. ¿Cuántos han ido ya? Ah, no, yo no. Ya he ido, ya he ido. Ya he ido. Ya he ido. Chicolín. En serio. Y te aseguro que no va, que no ha ido con usted la familia, va que no va. Oiga lo que andaba diciendo la vez que va a decir lo que andaba diciendo la chiclín. Me dice, mire, con mi tía. Dame, camarón, que te hagas cargo de mí, me dice, porque ya así te dijo, de verdad, pues. Ahí te digo. Y me dijo en el ejercicio, fue. Y me dice, dice camarón que vos te hagas cargo de mí porque yo soy menor de edad y allá necesita que vos te hagas encargada de mí. Vale, entonces te quiero a las 7 dormir y mañana te voy a la cena. Y lo mejor de todo es que te descargo, en un restaurante hay suscriptores, hay unos chamacos que van a ser suscriptores. ¿Y eso qué es lo galán? Nos van a conocer. Ay, no, no, ¿cómo se llama el escondido ese restaurante? Vale, chicos, así que démosle, pues estamos sembrando otra huerta. Aquella es la huerta de los bichos, esta va a ser la huerta del 4K. Ay. Chico, solo ponerlo a coser y ya tenemos una. Ahí tiene la telita, creo que trajo. Ah, la tela, tela. Hola, amiga, amiga tela. Si le pudieras hacer hueco por dentro. Amiga tela. Yo ya hubiera conocido. Gracias, amiga tela. Yo ya hubiera conocido al de Cameron. ¿Cómo va a tortuga nadie? Dos veces, pero desprecié la oportunidad. ¡Dale! ¡Vamos! Porque no era la manera correcta para ir. Obviamente, como la chiquimba. Pero yo no fui. Eso. ¿Pero el chico no fue? No, yo no. ¿Cada quien va? Cada quien, pero yo no. Vale, entonces tenemos 200 matas de plátano. Bueno, 100 de plátano y 100 de banana. ¿Qué hay que sembrar? 202. Para que vea el cuello. 202. Lleno de tierra, pero tiene cuello. 202 contamos. 202. Bien contadas. Norma. Mejor que no hayan dado. 203 eran. Ajá. Cama, tal vez un poco ya ha salido el tema, pero yo digo, cuando ya se acabe todo el agua, esas grandes corporaciones podrán tomarse el dinero. Sí. No, pues claro que no. Aunque el Pero sí podrán comprar los últimos recursos que queden, es decir. Yo la otra vez estaba leyendo, como una fábula, que decía que los científicos se pudieron reunir con Dios porque crearon una máquina que podría crear todo. Entonces Dios les dijo, ¿tienes una máquina que podía crear lo que ellos quisieran? Los botones. Y entonces Dios les dijo, a ver cómo funciona su máquina. Es como una historia. Es una historia. Reflexión. Ponen la máquina y agarran un saco de tierra y se lo echan. Y hacen un automóvil y de ahí sacan la gasolina y todo. Entonces Dios les dijo, muy bonito, muy bonito. Ahora hagan su propia tierra. No podemos. O sea, lo que quiere decir, que los recursos se acaban. Se acaban. Es que y nosotros no podemos crear recursos. Por más que todo limpien agua. El agua. Limpien el agua en Dubái. Si llega un punto en el que ya no tengan recursos para limpiar el agua, por más dinero que tengan, ya no pueden hacer nada. Viejo, ¿sabes qué podemos hacer con este mango? Sembrar la semilla, viejo. Nazca un palo. Exacto, pero cuidarlo, no solo sembrarlo, sino que cuidarlo también. No, porque aquí va a estar a la par de la huerta. Pero le apuesto que así como está diciendo, no lo hacen. Este mango es riquísimo. Está riquísimo, dulcito. ¿Cómo se llama este? No chupe mucho la semilla para sembrarla. Pero ve, ya le digo el nombre, ¿cuál es? Ahora voy a chupar. La tengo guardadita ahorita, la voy a sembrar. Me van a hacer. Sí, está bueno. Ay, compadre. ¿Cómo se llama? Algo parecido a panadero, papi. No, no es panadero. El panadero es de hondo. Es demasiado rico para que sea panadero. Sí. Mechudo de la vegetación. Es que tú eres pobre, hija. A mí me trajeron un especial, no ve la diferencia, largo y todo. Y anda sucia. Preguntale a la tela. Y es largo. ¿Telita? Pues si es de manzano. Viejo, pues si es de manzano. Pero no hay tu abuelo, chiquilín, respetame. Mi abuelo es el que lo sembró. ¿Pero quién lo tiene? Tú eres en movimiento. El abuelo. No se siente especial. A ver ahí. A mí también me dieron un. Bueno, entonces somos especiales. Yo literalmente soy especial. ¿Vale así? No es tía. Si yo tengo amarillo, vos tenés peor. Todas las mechas del mango le quedan ahí trabajando. Cama, por no sacarme las cordales porque en enero
Ya te están bañando los dientes todos. La muela para adentro. Y ¿sabes? Te están bañando los dientes de adelante también. Hoy sí te tenés pando. Hoy sí necesitas freno, mira. Hoy no quiero freno. Pero hoy sí abajo sí ya necesitas. Ya te pandearon. Es que la muela está para adentro ya. A mí no me está afectando las cordales. Es que las mías están acostadas y le están. Bueno, vamos a seguir. Sémbramela, porfa. Ahí están, ¿ves? Viejo, no. Se secan primero. Pero algunas que nacen así, va. Sí, pero cuesta más. Cuesta más. Esta la pongo al sol. No la chupes mucho, que no van a nacer. La pongo al sol unos dos días. Era cierto que no nace, sí. No, va. ¿Sabes lo que hacía mi abuelo? Dígame cuánta. Si la cáscara esta blanca y solo dejaba lo de pura semillita. Nace más así. Así. Rápido. No, pero yo creo que germina mejor. Quizás la cáscara le sirve como protección. No, sí, se siembra bien como se tiene que sembrar y se sabe dónde va a salir la plantita así. ¿Cómo? Dice la chiclín que si le quita la cáscara esta dura y deja solo de adentro, dice que dice el abuelo que nace mejor. Así es más fácil, viejo. Yo llevé una de un mango mamey que para la casa, que le llegue. Una y una, pero sembrarlo en un lugar de una bolsita y todo. Digo yo, puede ser. Encima de una tierra, te pones bien. Si quieres palitos, allá en el maguey ya hay. Se le quita ya el, crecidito. Sí, tráigame por favor estos palitos. Yo se los compro, doy un dólar cada palo. No, yo cinco lo voy a dar. Está bueno, pues cinco te voy a dar. Pero que estén ya creciditos así, ¿ves? ¿De cuál mango es? ¿De cuál mango es este? ¿Ah? ¿De cuál es? No sé cómo le llama, pero sí está bueno. De limón también voy a traer yo. Sí, está bueno. Ay, ¿sabe qué otra cosa vamos a hacer? ¿Sabe qué otra cosa vamos a hacer? Hablando de que nos queda producir nosotros nuestra propia tierra. Vamos a plantar una limonera primero, Dios. Sí. Aprovechando aquel bordo donde que ya hay bastantes árboles, ya no se puede sembrar milpa porque no se da. Entonces vamos a aprovechar ese bordo. Ahí hay unos palos de limón. Don Pey, tienen historia de palos de limón, ¿verdad? Sí. ¿Qué historia tiene, Don Pey? Mire, ese palo... Fue uno primero. Fue uno. Es uno solo. No son varios. Ah, no son varios. No, pero del mismo palo... De han nacido. Fueron brotando hijos. Y eso es lo que se hizo ese gran no porque era un solo palo. Y lo sembró el papá de la Inesita. Ajá. Luego don Gerardo, el papá de la Maruca, sembraba sandía y hortalizas en ese borde. Ajá. Y luego él lo cuidó. Uh-huh. El palo ya estaba ya un palo ya grande. Ese palo es más viejo que yo. Lo que pasa es que se va muriendo el palo, la asta vieja y va quedando todo. El limón no dura muchos años, dura como unos 9, 10, 15. Ah, entonces lo que se ha logrado ver con ese árbol es que ahí es buen terreno para limones. ¿Sabes por qué te dije yo que ahí? Porque me acordé de la limonera que tiene el sacerdote. Ahí arriba, en un borde. Arriba. Y esto que les toca regar, ahí se regan con agua del río y tienen que pasar tubería y todo. Yo pensé que con manguerita. Y el señor de aquel día, fíjense, al que le compramos los limones, caramba. Ayudadores, ya, acción, por favor. Esto contamina, viejo. Ya. Ah, pues a mano, anda a ponerte a hacerlo rápido, pero hacerlo. Mire, el señor de aquel día que nos encontramos vendiendo limones. Puchi, casi un montón de gente comprando. Sí, es que está carísimo. Porque era limón así, ve. Sí. Imagínese, 10 por dólar. Acora. Ajá, es que está carísimo. Imagínese, choco, por 5 dólares, 4 limones. Acora. Entonces, por el momento van a ser 100 arbolitos de limón que vamos a plantar ahí en el bordo. 100. Al otro lado de la sequía esta, allá en aquel bordecito. ¿Dónde también? ¿Ah? ¿Te sirvió mi idea, va? ¿Cuál idea? Yo dije una limonera. Vos dijiste, pues. Es cierto, don Pey, que la niña le dijo una limonera. Bueno, estábamos viendo si sembramos más huerta ahí. Ah, sí, ella dijo que era chorrada ahí, dijo. Agárrelo, reto. Y hasta yo le dije. No sé, tenemos que ver el video. No, pues el video. El video que está en mi memoria. Ah, pues vos te encargás de cuidarlo. Y yo le dije, pero que sea indio, le dije yo, porque es más rico el indio que él. Vaya, eso sí recuerdo que dijiste vos, pero que sea indio. Sí, es que cabal me acordé, como dijo Pey, de la limonera que está allá arriba. Que esa limonera está plantada en un bordo, pero ese bordo es bonito en comparación de ese bordo donde está allá. Prácticamente es una pendiente así bien exagerada. Y producen buenos limones. Pero no, para que vean que yo sí tengo ideas buenas. A veces.
tiempo casi, pero lo que pasa es que ustedes no me las captan. Otra vez se creció la panza, Jenny. Te descuidaste después de la enfermedad. No estoy comiendo como antes. No, no el pantalón me queda así, ve. No, esto me ha bajado ahorita que estoy dieta. Me queda muy apretado. Cuando voy bajando de peso es lo primero que me baja. Yo ya bajé, pesaba 186 y que me pesé 178, dije yo. Vamos bien. 176 ahora 178. 186 ahora 178, dije yo. Es que vamos primero, bien. 176. 133 pesaba yo, 150 pesaba yo antes, hoy peso 133. Ah, pesa ya 133. Eso pesa la Nayeli y la Nayeli. Bueno, que la Nayeli está un poquito más. Es que vos el problema es que la panza que te crece mucho, ¿no? Porque no te ve así gorda. Pareja, pero así como de aquí a los lados, no, a mí se me hace aquí atrásito. Pero así como de sus llantas, así no me. No, pues sí, porque cada cuerpo es diferente. Para vos te hace, es más parejo la gordura. Ajá, aquí todo, aquí el vientre que se te ve bien crecido. Pero lo bueno que yo cuando engordo parejo, no, así gran panza. Cabal, como la Neidy, por ejemplo. Neidy está gorda, pero es de panza más que todo. Y también los brazos, todo. Y cuando bajo, también bajo parejo, todo. Y eso es lo bueno. ¿Cómo van a quedar de encargada del trabajo ahora? ¿Quién va a quedar de encargada? Yo. Vos. Sí, vos vas a ser la encargada, pero no de solo mandar, sino de trabajar. De trabajar. Ajá. Nunca he tenido yo algo así. A ver qué se siente. ¿Por qué no quisiste ir a Cameron, Jenny? Ay, no, viejo, no, porque hasta le decían, ah, te la voy a... Es de que es para, es como, digamos, como un, bueno, si lo quieren ver como premio, algunos lo van a ver como un castigo. Por ejemplo, Henry me escribió ayer en la noche, me manda un mensaje de Henry como a las 11 de la noche. Y me dice... No tuvieron cuidado. No, chucho, pero está quebrada, ¿no? Ah, pero está buena todavía. Está buena. Pues sí, me manda un mensaje de Henry como a eso, a las 11 de la noche, me dice... Mire, cama, me dice, fíjese que yo le quería decir que... Si puede cambiar para que vaya alguien en vez de mí, me dice, mejor, me dijo, porque así yo me quedo aprovecho para quedarme aquí editando, me dice, no es que esté atrasado, me dice, sino que pues sí, para ponerme más al día, me dice. Imagínese, digo yo. Ajá, también. ¿Ah? No, es que le dije yo que si tenía de salir con eso, que hubiera salido cuando se le dijo que iba a ir, no hasta hoy a última hora. Pues sí, iba a ir, obviamente, pues, pero...